4 del Metro Clausura de la Liga de Honor Damas. Se enfrentan Cedalo y Luján, el vigente campeón metropolitano contra el flamante subcampeón nacional. Promesa de partidazo, prácticamente una final anticipada en FMBAL TV. ¿Final anticipada, Vivi? No, falta mucho todavía. Recién empieza el torneo. Es el tercer partido que estamos jugando, así que no, es un partido más. Escúchame, hiciste dos bolsitos hoy. Uno para venir acá y otro para Hungría. Sí, bueno, el bolsito de Hungría todavía está ahí a medias porque hay cosas de acá del partido que cuando llegue lo tengo que lavar y ya mañana guardarlo en la valija, pero sí, dos bolsos ya están ahí en mi casa. Debe ser el viaje 500 de Vivi Ferrea para la selección argentina, pero ¿cómo se hace para jugar un partido de esta intensidad sabiendo que en 48 horas estás volando a Europa? No, bueno, en realidad lo que hago es pensar hoy primero en el partido contra Luján con Cedalo y después ya mañana cuando termine el partido empezar a meternos en lo que es la gira previa a Guadalajara. Escuchame una cosa, vamos a hacer un poco de lío con la nota y ya te libero. ¿Estudiantes es el mejor equipo de Argentina o es porque no jugamos Cedalo? No, hoy por hoy Estudiantes figura como el mejor equipo de Argentina porque es el campeón nacional, pero eso no quita que nosotros no podamos estar ahí para pelearle el título a fin de año. Bueno, Rosita, qué temprano que nos encontramos con Cedalo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, son partidos que hay que jugarlos, sea en la primera o en la última fecha. O sea, lo viene matando, es el vigente campeón metropolitano. ¿Se le puede ganar acá de visitante? Se le puede ganar a todos. El tema es jugar bien y estar tranquilas y hacer las cosas bien. Bueno, son las subcampeonas nacionales, ¿eh? Es una chapa que no se las quita nadie. ¿Quedaron bien de esa final? ¿Quedaron manija? ¿Están contentas? Sí, hicimos un muy buen torneo. Y bueno, las cosas no se dieron en la final, dejamos todo, siempre se puede dar más. Bueno, y en lo personal te vas con varias compañeras a Chapadmalal a defender los colores de FEMEBAL ahora. Así es, ahora dejar todo por FEMEBAL y bueno, con un muy buen plantel, muy buenas calidades de jugadoras, así que a dejar todo allá y bueno, seguramente nos van a dar pelea allá. ¿Quién se pone groso? Porque a Córdoba le va a faltar gente que también está en la selección nacional. ¿Quién sería el rival a vencer? Todos, porque todos quieren ganarnos. Mendoza va a ir con todo, Córdoba también, y el que nos toque en la zona, que tampoco sabemos quién nos va a tocar, pero todos.
tiempo, primero, tardaron 12 minutos en hacer dos goles, ¿no? Una cosa de locos. Sí, no la podíamos embocar, a todas nos faltaba el aire al principio, no encontrábamos qué hacer en ataque, no sabíamos en defensa, no nos encontrábamos tampoco, estábamos súper desordenadas y necesitábamos esa tranquilidad que ni nosotras nos dábamos. Estábamos todas alteradas, todas en la suya, pero por suerte después pudimos terminar un poco mejor. Pero fue una carnicería el primer tiempo, se dieron con todo. Primer tiempo salimos a matarnos. Sí, lamentablemente el principio fue bastante feo para los dos equipos, los dos dimos un montón. Zurdita, sacaron un partido importantísimo de cara al campeonato, ¿no? Sí, sí, súper importante. Estábamos muy preparadas para jugar contra Luján. Encima era un partido de después de jugar un tiempo que ellas venían del Nacional, venían un poco más cansadas. Pero bueno, también con la ilusión de que ellas jugaron la final. O sea, le habían ganado a Sieco. Entonces, ellas venían fuertes, venían seguras. Y nosotras, un poco más descansadas, quizás, le pudimos dar batalla. Bueno, los que estábamos viendo de afuera sufríamos por todas las que están subiendo el avión dentro de un rato, ¿no? Sí, bueno, pero allá por suerte tenemos un montón de partidos.
y bueno, preparándonos un montón para eso. Volvieron del entretiempo con 4 goles de diferencia y después las mataron. Realmente sacaron una diferencia que a priori uno no esperaba entre Cedro y Luján. Supimos más que hacer, encontramos más que teníamos que hacer en defensa y bueno, Valentina en el arco, la defensa de nosotras mucho mejor. Así que nos pudimos tranquilizar un poco más y la diferencia nos ayudó a que los ataques puedan ser más tranquilos. Ahora Hungría. Ahora Hungría a full con la selección, preparándonos para Guadalajara que ya falta muy poco.